Bueno, estamos atendiendo el tema de el abasto de alimentos. No hay problema. Tenemos alimentos en el país. Y tenemos mercancías suficientes. Y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Aquí lo acabamos de ver y Ricardo lo podría explicar más de cómo hay un control de precios en alimentos. El caso de los energéticos, no hay ningún problema.